Hello, good evening, everybody. How are you today? ¿Cómo está? Buenas tardes. It's good to have you here. Okay, today we are going to continue with our platform. So I would like to show you what are we going to work right now. So let me show you. Okay, for today we are going to continue with the lesson objective 5.10 that says by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. So today we are going to talk about abilities and talents. Abilities son habilidades, ¿verdad? Talentos, cómo yo puedo, ¿verdad? Tengo la habilidad o el talento para hacer algo. So last night we started to study can. So for today, we are going to continue studying that. So let me just go to my presentation. Vamos a ver. Okay, let's continue with can and can't, and then we are going to go to the next practice. Okay, so let me show you. Okay, in the platform you're watching, en la plataforma que están viendo, you have a video, tenemos un video también ahí, that says word power, abilities, and talent. So you have to watch for that video, and then you will learn about musical or artistic abilities, athletics, other, and technical or mathematics, for example. Abilities. So you have to watch the video and then you will go to the 5.12 lesson objective that says by the end of this class you will learn and discuss an article about four unique American races. You will also develop skills in reading for specific information. So this maybe is going to be tomorrow. Para mañana vamos a abordar esto. ¿Verdad? Vamos a estar trabajando también un poco después del knowledge check en lo que sería el examen, ¿verdad? Si hay alguien que no lo ha hecho, tiene dificultades o siente un poco de temor de ir al examen, pues no se preocupen, no lo vamos a resolver aquí, ¿verdad? Necesariamente, pero vamos a trabajar un poco en el examen. Eso va a ser el día de mañana, ¿ok? So for today, let me share my screen. Vamos a compartir la pantalla. Okay. Last night we learned about can and can't, ¿verdad? Anoche aprendimos acerca de can and can't, ¿okay? Y aprendimos a decir lo que alguien puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, solo déjenme un segundo. Aquí estamos. Perfecto. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Donde estamos usando la misma expresión que utilizamos ayer. For example, Lisa, arriba, ¿verdad? She can speak Italian, but she can't speak French. Ayer le decía que para pronunciar el can't, el negativo, usted tiene que hacer como una especie de fuerza en el diafragma, ¿verdad? Y ahí usted hace muy bien la terminación NT para que se pueda diferenciar entre can y can't. She can speak Italian, but she can't speak French. Vea, en el siguiente ejercicio, Lisa can read, but she can't write. Okay? He can play the guitar, but he can't play the piano. Y así, ¿verdad? And so on. So, let me continue. Ok, vamos a resolver este juntos y después lo voy a mandar a los breakout rooms para hacer uno un poquito más complejo. Ok, you can play football, but you can't play tennis. We can run fast, but we can't swim. My babysitter can walk, but she cannot talk or can't talk, ¿verdad? I can sing, but I can't dance, ¿ok? So here I have more examples. Vean,
Aquí tenemos she can dance, she can, afirmativo, she can dance. Luego tenemos en negativo, she can't dance. Y luego tenemos la pregunta, ¿verdad? Ayer vimos la estructura para las tres, para affirmative using can, negative using the modal auxiliary can't, with the negative, of course, and the question. When we move can at the beginning of the sentence, can she dance? Okay, so what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora, is that I will send you to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms, so I will ask you to please take a picture. Les voy a pedir, por favor, tomar una imagen de esta, this slide, de este slide que tengo en pantalla. Y yo les voy a mandar la mía, ¿verdad? Pero a ustedes les llega quizás con mucho más brillo. Okay, so what we are going to do, ¿qué vamos a hacer? Como ya ayer trabajamos un ejercicio de complementar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a trabajar un ejercicio ya de escribir nosotros, ¿verdad? Para ir empoderándonos de escribir. So, what I would like to ask you is to complete the three exercises using the same example that I'm providing here with the dancer. So we have a soccer player, we have a boy that is riding, and we have two boys that are cooking. Okay, we have the football player, the cooker, and the student. Okay, do you have some questions? ¿Tenemos preguntas? No, right? Okay, si no tenemos preguntas, asumo que estamos bien con el ejercicio. And then we are 8 people, so we are going to have 2 breakout rooms, or 3. Maybe 2, okay. Okay, please join. Por favor, únanse, ¿verdad? Y se dividen el trabajo para que puedan completar los ejercicios a la mayor brevedad. Okay, if you have questions, please let me know. Flori, do you have a problem? ¿Tenemos alguna dificultad, Flori, para conectarnos al grupo? Ok, perfect. Hello, hello. ¿Todo bien por acá? Me escuchan todos. Tenemos mala conexión, ¿no? ¿No se escuchan bien? No escuchamos ninguno. ¿No se escuchan entre ustedes? O sea, no escuchamos a Tatiana ni a Margarita casi. Ok, puede ser que haya fallas de internet. Bueno, chicos, avancen ustedes dos a como puedan y luego vemos si ellas se unen en el general room, okay? Okay. Thank you. Okay. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Bien. Okay, excellent. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, ¿verdad? Estamos bien. Okay. Okay, see you in a minute then.
We can't cut. Y can we cut? ¿Podemos ustedes cocinar? Es un animalito baboso por acá. Bueno. Hello. Hello, teacher. About to finish, ya casi terminan, ¿verdad? Sí, ya casi. Sí. Ya casi. We can cut y el otro sería we can't cut y el otro sería can we? Can we cut? Can we cut? Excellent. Perfect. Sí. You're almost done. Ya casi terminaron. Perfect. See you in a minute, my dears. Okay. Welcome back. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Let me share my screen. Okay. Let's wait for the people to come back. Vamos a esperar a que los demás se incorporen al salón para completar este ejercicio. Okay, excellent. We're coming back. Estamos regresando. Okay, let's start. Vamos a comenzar. Who wants to share? ¿A quién le gustaría compartir cómo le quedó la picture of the student? ¿Cómo les quedó la foto del estudiante? Hi. Hi, Daniel. Daniel. Could you please? Yes. He can't write. Okay. I lose you. Lo perdí, Daniel. Solo la primera parte. Ajá. Okay. Yeah. Sería, he can't write. Okay. Can he write? Very good. Excellent. Thank you. Okay, what about the soccer player? ¿Quién hizo el del jugador de fútbol? Thank you, Daniel. Maybe Floricelda? Did you write the soccer player? ¿Trabajó la del jugador de fútbol? Yes. Okay, could you please share with us? You can play football. Can you play foot? Okay, excellent. Thank you, Floricelda. Okay, let's see, maybe Saul, would you like to share the cookers? Cookers. Mm-hmm. We can't cook. Mm-hmm. Can we cook? Mm-hmm. Excellent, perfect. Okay. Thank you very much for sharing. Now let's see these ones. Veamos estas. The boys can play football, but they can play handball. Vean, este es otro ejercicio. Lo vamos a resolver aquí rapidito porque necesito el tiempo para la segunda parte de la clase, que ahí sí ya ustedes van a hablar de exactamente de ustedes, de qué pueden hacer y no pueden hacer. Ok, let me see. Veamos esta. Está en desorden. Ahorita vamos a trabajar un poco la estructura que estuvimos viendo ayer. Veamos. The baby girl swim walk. Entonces, ¿qué ponemos primero? De acuerdo al ejemplo de arriba y a la estructura de ayer, ¿qué va primero? Can. Cuando es pregunta, pero en este caso es una oración afirmativa. Entonces, ¿qué ponemos primero? Okay. The baby girl can swim. But can't walk. Okay, the baby girl can swim, but she can't walk.
Very good. Thank you, Tati. Es the baby girl. Aquí me comí la palabra girl. La niñita, ¿verdad? The baby girl can swim, but she can't walk. La niñita o la bebé, niña, la bebecita, puede nadar, pero no puede caminar. Ok, let's see the other one. Veamos la otra. De nuevo, we don't have a negative and we don't have a question mark. No tenemos nada que indique que es negativo, ni tampoco un símbolo de pregunta. Entonces, es una oración afirmativa. Entonces, ¿cómo comenzaría? Maybe Alexa, can you help me? Are you there, my dear? Hey, moment, please. Okay. ¿En cuál sería que estaba ahí en otra cosa? Number three. Sería Tina Surpain. No, estoy concentrado en esto ahorita. Comenzamos con Tina, ¿verdad? Tina can surf, algo así, no, no. Ajá, ¿sí? Can surf. Puede ser, Tina can surf. Ajá. Y luego. Tina can surf, but. But. She ajá. Can't. But she can't. Paint. Paint. Okay, very good. Thank you. Thank you, Daniel and Alexa. Okay. Okay, Tina puede surfear, pero no puede pintar. Okay. So remember that we are talking about skills. Estamos hablando de habilidades, ¿verdad? De las personas. Okay, let's work with the last okay. one. Lee, play tennis, run fast. Okay, entonces, ¿cómo? If I see that we don't have a question mark and we don't have a negative, so it's an affirmative sentence. Entonces, ¿qué digo? Primero el subject, ¿verdad? Lee. En este caso es un nombre propio. Lee. ¿Qué sigue después? Lee can play tennis. Yeah. Play tennis. Mm-hmm. Sería about, but. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Subimos can't. Fast runs. He can't. Ah, sí. Run. He can't run fast. Run okay. fast. Lee puede jugar tenis, pero no puede correr rápido. Ok, excelente. Okay. Very good. Ok, just to finish this okay. section, solo para finalizar esta sección, let's look at the picture, ok? So, look at the picture, veamos la primera, ¿verdad? Tenemos Tom and Sam, ¿vea? The lady, Tom and Sam and Mary, y aquí tenemos chequecitos, ¿verdad? Tom and Sam cannot paint, but they can dance, they can swim. They can play tennis and they can sing. But Mary can paint, she cannot dance, she can't swim, she can play tennis and she can't sing. Okay? Los chequecitos es lo que no puede, ¿verdad? Y perdón, los chequecitos es lo que sí puede y las crucitas es lo que no puede. Entonces, so according to this, I can say, Mary can paint, but she can't dance. Okay, Mary, ¿verdad? Mary, a ver, puede pintar, this is Mary, but she cannot dance, okay? Tom and Sam can sing, right? Mary, vamos a ver, swim, ¿dónde está Mary? No, entonces es can't, ¿verdad? Can't. Ok. Tom and Sam, ¿qué piensan de paint? Tom and Sam. ¿Can o can't? Can't. Ok. Mary, paint. Ok. Mary and paint. Mary can paint. Yes, right? So Mary can paint. Ok. The children. Okay, all of them, todos ellos, the children. Cuando yo digo the children, es un adjetivo. Play tennis, veamos. Can. Can yes, play tennis. Can. The children can play tennis. Porque el chequecito está habilitado para los dos, ¿verdad? The children can play tennis. Okay, very good. This was a reminder. Este fue un recordatorio about yesterday's class. It was a follow-up, okay? Fue un seguimiento de la clase de ayer. So, for today, I would like that we can talk about us. Para hoy vamos a aprender a hablar acerca de nosotros, ¿sí?
En la plataforma, la sección se llama talentos en, ya no me recuerdo, pero el punto es que se trata, talents and abilities, así es, talentos y habilidades. Entonces, if you see here, the idea is that you can talk about you. For example, her name is Elaine. She is 21 years old. She works as a baker, okay? She's her nationality is from puedo decir her nationality is Taiwan, o puedo decir she is from Taiwan, okay? Republic of China. Her hobby is traveling, her talent is singing, her sports or favorite sports are tennis, or is tennis, because we don't have another one. And her favorite foods are mango and pizza, okay? So this is the example of Elaine. Ese es el ejemplo de Elaine. What we are going to do now, ¿qué vamos a hacer ahora? I'll send you to the breakout rooms again. Vamos a ir a los breakout rooms. Y quiero que cada uno de ustedes escoja a uno de estos chicos, ¿verdad? Un chico diferente. Y quiero que de la misma manera, como yo acabo de presentar a Elaine, ustedes puedan presentar a estos chicos. Les voy a mandar 2 pictures. I'll send you 2 pictures in order to have a wider view, para tener una vista más amplia. So I'll send you these. Okay. And I'll send you the other one. So, okay, perfect. So let's go again to the breakout rooms. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, then you choose your, so let me, Anthony, I'll send you to the room number 2. Okay, I hope that everybody can join. My dear Floriselda, do you have a problem joining? ¿Cómo se pronuncia el número 13 correctamente? 13. Sí, porque si no me le pone el teen, se oye como 30, que es 30. Hay una fuerza de voz y el teen bien pronunciado, ¿verdad? Pero es 13 o no, 13. No, thirteen. Como que voy a decir sir o sir, señor, ¿verdad? Sir, yes, sir. 13. 13. Así, exactamente. 13. Casi una Z, 13. Se siente uno que saca la lengua. Mira el third. Como que va a decir. Como que va a decir sordo, pero 13. Sí, 13, así es, sí. 13, okay. Very good. Ok, do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Ok. What is Dupling? Dupling, ¿a dónde están, perdón?
En el ejemplo de Tom. Tom. Ah, Tom. Number two. Novel drawing. Dumplings. Favorite food dumplings. Es una comida china. It's a Chinese food. Dumplings. Dumplings. Yes. Dumplings. Okay. Mm-hmm. Okay, perfect. See you in a minute. Thank you. You're welcome. Hello. Hello. Is everything Hello. Okay here? ¿Todo bien por aquí? So, ¿ya escogieron a su personaje? Did you choose your character? Yes. Yes. Perfect. Yes. Do you have questions about the pronunciation? No? Sí, teacher. ¿Cuál? Which one? Vegetales. Vegetables. 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 Mm-hmm. Yes, vegetables. Okay, perfect. Okay. Okay, thank see you. You in a minute. You're welcome. Okay. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? So, let me expand this and share again. Okay, perfect. Here we are. Ahí estamos. Okay, who wants to start? Ahora les toca participación a cada uno, ¿verdad? Individualmente, because you choose one character, porque usted escogió un personaje. Okay? So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Ok, vamos a empezar con el dedito a contar. Vamos a ver, de arriba hacia abajo. Saúl, are you ready? Ok. Ok, would you like to start, please? Name, tell. Uh-huh. Age, Job, teacher. Okay. Nationality, the USA. The USA, okay. Hobby, playing music. Okay. Talent, writing. Writing. Mm-hmm. Sports, jogging. Jogging, como hacer yoga, jogging. Jogging. Mm-hmm. Favorite food, chicken. Excellent. Thank you, Saúl. Thank you very much. Okay, let's see, Antonio. Who is your character? ¿Quién es su personaje? It's George. Okay, let's talk about George. What is your... I can see it. You cannot see it, but I'm sharing my screen. Is okay, George. Okay. His name is George. Mm-hmm. He is 69 years old. Okay. He's a young farmer. Okay. He is from United States. His hobby is watching TV. Mm-hmm. His talent playing guitar. Okay. His favorite sport, swimming. Okay. And favorite food, pumpkin pies. Okay, excellent. Thank you very much. Alexa, who was your character? ¿Quién fue su personaje, Alexa? Hello, are you there? No sé si está ahí. Okay, let's continue. Okay, okay, ya. Ahí ya. Está, okay. Betty, que estar en silencio. Don't worry. Okay. Who was your character? Okay, your name is Betty. She is 22 years. Mm-hmm. Years old. Your nurse. Uh-huh. She's
National Spain. Uh-huh. How are you reading? Uh-huh. Sale singing. Singing, ajá. Sport, volleyball, uh-huh. Y favorite food, sushi. Okay, her favorite food is sushi. Very good. Thank you, Alexa. Let's see, Floricelda, would you like to continue with your character? Flori? Can you hear us? Hello? Aquí estamos. Okay, perfect. Go ahead. Adelante. Con Betty. Okay, Betty. She's neighbor. Uh-huh. 22 years old. Uh-huh. Her nature is gay. Uh-huh. Her hobby is reading. Uh-huh. Her talent is singing. Uh-huh. Her favorite food, sushi. Okay, excellent. Thank you. And she's a nurse, right? Perfect. Susana Chacón. Susie, would you like to continue with your character? Hello. Hello. Adelante. Catherine. Okay, Catherine. Excellent. Hey, Catherine, age 40. Porque 14 es 14, entonces 40 es 40. Okay. Uh-huh. Joe, computer engineer, uh-huh. National India, uh-huh. Hobby cooking, talent online games. 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 Uh-huh. Explore. Louis. Uh-huh. Yoga. Favorite food is vegetables. Vegetables. Very good. Excellent, Susana. Daniel, would you like to continue, Daniel? Are you there, my dear? Okay. It's Tom. Mm-hmm. His name is Tom. Mm-hmm. Age 13. Mm-hmm. Job student. Okay. Nationally China. Mm-hmm. China. That's okay. China. Mm-hmm. Hobby. Mm-hmm. Reading novels. Okay. Talent. Drawing. Drawing. Sport, basketball. Mm-hmm. Favorite food, dumplings. Okay, excellent. Thank you very much. Tati, would you like to continue? Who was your character? ¿Quién fue su personaje, Tati? Hello. Hello. Catherine. Okay, go ahead with Catherine. Her name is Catherine. She has 40 years old. Her hobby is computer engineer. Okay. Job, yes. Her nationality is Indian, from India. Her hobby is cooking. Her talent is online games. Uh-huh. Her sports is yoga. Uh-huh. Her favorite food, uh-huh. is vegetable. Yeah, that's right. That's correct. Thank you. Margarita, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Margarita? Who was your character? Hello, teacher. Hello, my dear. Who was your character? ¿Quién fue su personaje? No tengo personaje, teacher. No pude estar en ese ejercicio. Ah, okay. Don't worry, Margarita. It's okay. Está bien. ¿Quién más está pendiente? Floricelda, creo que ya había trabajado. Saúl, Antonio, no estoy segura, Antonio. Creo que sí. Ok. Ya, ¿verdad? Ok, thank you very much. Ok, vean, hemos hablado de otras personas, but not from you, pero no de usted, ¿sí? So now is the time to talk about you, ¿ok?
Ahora es el tiempo de hablar de usted. Entonces dice aquí, is there something special that you can do? ¿Hay algo especial que usted pueda hacer de todas esas cosas que aparecen ahí? So the instruction says, put the pictures under the correct verb. Mm-hmm. Aquí es poner la imagen debajo del verbo correcto, pero por razones de recursos no lo vamos a hacer así, sino que lo que vamos a hacer es que yo le voy a enviar la imagen completa y usted me va a decir, ¿verdad? Va a elaborar oraciones de acuerdo a las destrezas o habilidades que usted tenga en esas actividades, and then you will say, for example, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo de todo eso? Let me see. Yo puedo decir, I can cook, ¿verdad? I can cook very well. Puedo cocinar bien. Digo yo, vea. Nobody's dead about my cooking. Nadie ha fallecido de mis cocinadas, así que I can cook, ¿ok? Entonces, usted puede utilizar dive, sing, play the piano, act, play rugby, ride a horse, do magic tricks. Entonces, yo puedo decir que I can cook, ¿verdad? Pero yo digo, I can't, but I can cook very well, or I can cook, but I can't play the piano. Entonces, les digo, yo puedo cocinar, y si quiero le agrego, muy bien, very well. But I can't play the piano. Pero no puedo tocar el piano. Okay? So I'm saying an ability that I have, but also one that I haven't. Puedo decir una habilidad que tengo y otra que no tengo. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? About the exercise? Okay, if not, let's go back to the breakout rooms. Si no, vamos a los breakout rooms again. El ejercicio es para usted, ¿verdad? Pero lo va a compartir en el grupo con sus colegas, así como yo lo acabo de hacer con usted. Y luego cuando regresemos a la plenaria, to the plenary, you will share with the rest of your classmates. Okay, if you have questions, please let me know. Si tienen preguntas, por favor, me lo hacen saber.
Entonces, ¿y se ve okay here? ¿Todo bien por aquí? Ahí vamos, está bien, así que diga. I can very well swim about Kent's dance. Está bien, solamente que el very well va después. I can very well, después del verbo. Very well, okay. Yes. Entonces sería, I can swim very well about cannot dance. I cannot dance or I can't dance. Como usted quiere decir, cannot o can't. Correct. Very good. Do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? No? Teacher, what is the meaning of do magic tricks? ¿A dónde está viendo? Perdón. Solo quiero mover eso. La picture. Do magic tricks. Es hacer trucos de magia. Es como el dibujito por ahí estaba, el que estaba sacando un conejito. Este. Do magic tricks. Is this one. Okay. Perfect. You have more questions? No? Okay, let me go to the next group. Vamos al otro grupo ya para ir finalizando. See you in a minute. Hello. Is everything okay? Hello. ¿Todo bien por aquí? ¿Vamos bien? Yes. About to finish, por terminar. Or do you still miss something? ¿Les hace falta alguno todavía? Yeah. Okay, perfect. See you in a minute. Les veo en un minutito. Okay. Okay, perfect. We are back. Estamos de regreso. Okay, very good. So, I think that you have been able to work at least one sentence saying what you can do and what you can't do, okay, about yourself. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? En los minutos que nos quedan, vamos a decir al menos una oración cada uno. Let's see. Veamos. Margarita, would you like to start? Ahora sí, Margarita. ¿Estamos listas? Sí, teacher. Adelante. I can cook very well, but I can't swim. Excellent. Thank you, Margarita. Susana Chacón. I can dance. I can sing. I can dance, but I can't sing. ¿Sí? El but faltó. But, puedo hacer tal cosa, but I can't sing. Ok, excellent, Susana. Daniel. Are you ready, my dear Daniel? Okay. Yes. I can cook, but I can't act. Okay, act, that's correct. Thank you, excellent. Actuar, ¿verdad? Okay, Tati? I can dance, but I can't play rugby. Okay, excellent. Floricelda? Okay, I can swing, but can't play piano. Excellent. Saúl Hernández? I can swim, but I can't play the piano. Okay, swim, right? Swim. Alexa, thank you, Saúl. Alexa Medrano. Can you hear us, my friend? ¿Nos puede escuchar? Yeah. Alexa. No sé si Alexa nos puede escuchar. Bueno, continuamos con Antonio Hernández. Anthony. Hello.
Se fueron los chicos. Hello, Antonio. Can you hear us? Hola, hola, hola. Que tengo problemas de conexión. Tengo problemas de conexión. Está bien, no se preocupe. Ok, sería... I can swim very well about... cannot dance. I cannot dance. Very good. Thank you, Alexa. Antonio. No sé si está por ahí, si nos logra escuchar. Ahí está. Yes. Okay. I can ride a horse. Uh-huh. Lo perdimos. Solo le escuché. I can ride a horse. I can ride a horse, but I can't play rugby. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Okay, nobody missing, right? Creo que ya nadie se me quedó. Okay, perfect. Okay, so I think that because of the time, I'm going to stop here. Creo que por el tiempo, permítanme. Solo déjenme regresar para ver qué se nos quedaba. Teacher, hasta el viernes tenemos para inscribirnos, ¿verdad? Sí, perfecto. Ese es justamente el tema que iba. Bueno, ahí les quedan más ejercicios, ya ahorita voy. Ahí les quedan más ejercicios para que ustedes en casita luego puedan seguir practicando, ¿verdad? Hay otras casillas. Y luego, ahí está, ¿verdad? Can speak two languages, can forgive easily, can ride a bicycle, can say five words in English that start with the letter R. Este era otro juego que íbamos a hacer, pero realmente el tiempo ya no nos dio. Pero ustedes lo pueden hacer en casita, ¿verdad? Can ride a scooter, can name five countries in Europe, can draw, etc. Siempre, si se fijan, estamos hablando de skills, habilidades, ¿verdad? Talents, talentos, ¿verdad? Que sería como... algo innato y luego una ability, algo que yo he aprendido a hacer, ¿verdad? Ok, regarding to the enrollment, en relación a la matrícula, you need to complete, please, the document, the paperwork by this Friday, this coming Friday. Necesitamos que completen toda la papelería, por ahí vi que les escribieron de la administración, diciéndoles que si van a hacer uso del formulario anterior que llenaron, que tengan cuidado en revisar las fechas correctas, porque muchas veces cuando uno llena los formularios usando uno anterior, se le quedan detallitos, ¿verdad? Y decirles que con INSAFORP sí son bien estrictos en cuanto a las fechas. Entonces, por eso ellos les decían que si por favor podían volver a llenar el formulario. Entonces ahí ustedes vean qué les sale mejor, si reutilizar el formulario anterior, pero asegurando que hacen todos los cambios que necesitan hacer, o llenan nuevamente el formulario, pero sería, por favor, a más tardar este viernes. Entendería yo que la idea es comenzar este lunes que viene, pero esperemos, ¿verdad?, a que venga una notificación formal de la administración. Ellos van a estar revisando caso por caso. Yo sí les pediría que estén pendientes del chat, porque aunque tal vez ya no vamos a tener tanta tarea, pero sí de la administración se van a estar contactando con ustedes, ¿verdad?, o en modo privado. Puede ser que no sea a través del chat colectivo, sino en modo directo. Me gustaría saber cómo van con la plataforma, si ya terminaron, si están por terminar, si solo les hace falta el examen, ¿verdad? Porque ese sí es un requisito importante, es decir, necesitamos que esté completado también para el viernes. A mí solamente me hace falta una parte donde tengo que hacer yo la pregunta, solamente ahí me hace falta de la parte de final del examen. Okay. Y solo una me sale buena y de ahí las otras cuatro me salen erróneas, por más que plantee la pregunta, pues me salen incorrectas. Les quiero pedir un favor, esa es la intención de preguntarle, ¿verdad? Mañana nos vamos a dedicar, prácticamente con esto ya terminamos lo que son los contenidos de la plataforma. Solo queda por ahí una lectura, pero esa es eso, es una lectura y usted tiene que llenar luego el ejercicio a partir de lo que lea, pero mañana vamos a hacer la intro rapidito de ese último ejercicio y luego vamos a ir al examen. Entonces lo que yo quisiera es que así como el compañero que acaba de plantear traiga la sección y el número y todo, aunque vamos a hacer un repaso de todo, no lo vamos a resolver necesariamente todo aquí, pero sí por lo menos vamos a encontrarle la lógica al examen, las posibles respuestas correctas y vamos a trabajar aquellas respuestas que ustedes han intentado y no para nada les sale, ¿verdad? Entonces,
sí me gustaría que las puedan traer mañana, ¿verdad? Ahora, si ustedes no han avanzado hasta a ese nivel, pues todavía tienen todavía el día de mañana, ¿verdad? Para que lo puedan hacer en el transcurso del día, quienes puedan. Y así en la noche ya traemos como la lista de aquellos asuntos que son urgentes de resolver el examen. Adelante. Tal vez con algunos compañeros en algunas respuestas les ha dado el caso que me dio a mí. Fíjense que bien raro y extraño de que yo sabía de que estaban bien las respuestas, pero el sujeto no me lo aceptaba la primera mayúscula, aceptaba minúscula, y hay una de que no habían, en unas preguntas no había necesidad de poner el signo de interrogación, hay que eliminar. Exacto, tiene razón, muchas gracias. A mí me costó porque no le hallaba así de una forma y de otra, y al final así eran. Es que es bien sensible la plataforma, ciertamente lo que la compañera dice es cierto, hay que mirar porque si ya en el ejercicio viene incluido el símbolo de interrogación, ya no lo tiene que poner, porque lo toma como duplicado y da error, o también si usted le pone un punto y ya el punto está puesto en el ejercicio, ya no es necesario. También otro error que se me estuvo dando con algunas personas de este grupo y de otro grupo es que el apóstrofe, es bien sensible el apóstrofe y a veces en nuestros teclados usamos la tilde, ¿verdad? Por apóstrofe, porque se parece mucho, pero el sistema es bien sensible, no le acepta tildes por apóstrofe. Entonces tiene que asegurar bien en su máquina cuál es el apóstrofe, ¿verdad? O buscar en insertar símbolo, ¿verdad? Para encontrar las teclas de cómo lo va a insertar desde un Word, ¿verdad? Creo que, no sé si fue este grupo que la vez pasada les enseñé que hay una opción que se llama insertar y luego símbolo y ahí usted busca cómo insertar el símbolo. Pero si no le toma esa opción, lo que podemos hacer es escribirlo de la forma completa. Por ejemplo, si fuera un ejercicio de can't, en lugar de escribir can't, puedo decir cannot. Y es correcto, ¿verdad? Porque está poniendo la forma completa. Sí me consta que por esas dificultades de sensibilidad de apóstrofes han dejado que sea correcto. Si le pone la contracción como si no se la pone y lo pone completo. ¿Verdad? Pero yo lo que hice, teacher, fue hacerlo en el celular. Da menos errores que en la computadora. Es correcto, porque el celular es más fácil encontrar los caracteres. En cambio, en la compu depende de la configuración que tenga el teclado y a veces uno no tiene a la mano, ¿verdad? En cuál tecla es que está, ¿verdad? Entonces, tiene toda la razón, pudiese ser otra opción. Excelente. Y también hay una tarea o examen, no recuerdo bien, que nos dan una imagen y una descripción, pero las respuestas que ponen ahí nada que ver con lo que está descrito. Entonces yo ese lo terminé probando porque nada que ver las respuestas con lo que decía el texto. Vaya, pero esa sí me hubiese gustado que capturaran las pantallas y se las mandáramos al compañero porque tal vez puede ser un error de configuración. Acuérdense que en los sistemas puede darse, ¿verdad? Que hayan vinculado tal vez otra imagen. Entonces, si usted se recordara cuál es, me gustaría que le haga un pequeño reporte al compañero, ¿verdad? Para que lo... Sí, la voy a buscar mañana y se la voy a compartir. Excelente, muchas gracias. Chicos, por el tiempo les dejo hasta aquí, pero mañana nos reunimos para ver todos esos detalles, ¿verdad? Y el último ejercicio pendiente del reading. Okay. Okay, be safe. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. Bye bye.